Bienvenidos a Lado C. Siempre están buscando a una presa. Pueden ser turistas, automovilistas, peatones o un grupo de adolescentes. Todos podemos ser víctimas de las pirañas de la 9 de julio. Estamos en el corazón de la 9 de julio, el mítico obelisco. Y un tema que preocupa mucho a conductores y también a los peatones son las pirañas de la 9 de julio. A ver, ahí hay un grupito, se pasan una bolsa. ¿Qué te interesa? Está regalado, ¿eh? ¿Está vendiendo? No sabe ni cómo ni nada. Mira. Ahí está rodando, boludo. Sí, ahí está, el robo. ¿Lo ves? Allá, el de azul. Ahí está. Y ahí hay un ciudadano común, un peatón, con el teléfono. Va por el teléfono. ¿Cómo le sacás la ficha a una piraña? Ande, pegate una vueltita por ahí, sacá la vueltita. Ahí. Toma, puro, te regalé. Esto te reclima, boludo. ¿No te regalé? Zorro, anda a robar. Mira, están re felices de la vida, son un amor. ¡Viva el amor! Hola. ¡Viva la muerte! ¿De dónde son? Colombia. Colombia. ¿Te hablaron de las pirañas de la 9 de julio? No. Entonces anda escondiendo este. Bienvenidos a Argentina. Esta es la ruta de la piraña, porque roban allá y se están corriendo para el sur. Acá mismo tenemos una donde se recalienta el que afanaron, los empieza a correr, le meten una piña y tiene que tirar el piso. Ahí hay un grupo de gente que está esperando poder cruzar. Ahí se mezcla. Y ahí la roba, mirá, ahí la roba. Y ahí está el de la moto. Con ese se estaba comunicando y la víctima intenta recuperar y queda tirado en el medio de la calle, un peligro. Está el voleo, sí, está el voleo. Es la oportunidad, es el segundo. Y a veces fallan. Seguí el de negro. Ahí está. Y ahí hay un ciudadano común, un peatón, con el teléfono. Va por el teléfono. No pudo. Se va corriendo tranquilo. Y ahí estaba el amigo, el compañero, la piraña. No tiene identificación de patente, tal como se exige. Y se van a buscar revancha. Seguramente a pocos metros de ahí. Vení, master, vení. ¿No te sale una hoy? No me sale nada. ¿Cómo venís? Vengo re malo, no vendí nada. ¿Desde qué hora está? La policía no me dejó laburar hoy. ¿Quién? La policía no me dejó laburar hoy. Por ¿cómo es eso? A ver, yo vengo por acá todos los días. No, la culpa es los limpiavidrios, que ellos vienen, hacen cagada. Y caemos toda la misma bolsa, por eso. Hay que manotear celulares, cadenita. Hoy lo agarramos, además, hoy lo agarramos nosotros a uno. ¿Ustedes encaran así de territorio al limpiavidrio y decís, andate de acá que sí, vos sos? Porque ellos vienen a hacer cagada, nosotros vinimos a hacer la plata para la familia. La diferencia es, el que vende chocolate es del ejército de los buenos. Sí, sí. No, los vendedores con mercadería son de los... Claro. Los, ¿y que, el limpiavidrio? Los que manguean limpiavidrio son... ¿Todos? Sí, todos limpiavidrios. ¿No estás estigmatizando a los limpiavidrios? No, se pasa. Los limpiavidrios no tienen más respeto a nosotros que a los policías. Ojo. ¿No viste un limpiavidrio que sea un hombre de bien? No, que... jamás, acá no. ¿De? Si vas a Tucumán ahora, vas a ver cómo roban celulares. Ah, en Tucumán. 20 celulares en tiempo. Ahí, en Tucumán o Córdoba. Mira, ya salió. Ya robó. No sabemos qué, pero cruza desesperadamente. Se da la fuga. Acá no me diga que no se va a quedar escondido en el árbol. A ver, quédate ahí. ¿Dónde está? ¿Se quedó?
No. Ah, ni ahora ahí está. O sea, está directamente en el obelisco. Hola. ¿Viste que se habla mucho del vidrio cerrado? Me cuido, pero estoy atento. ¿Te engancharon alguna vez? No. Acá, viste, los muchachos dicen, son los limpiavidrios, los vendedores de mercadería, ¿no? Y los pañoleros. Si vienen los limpiavidrios, inmediatamente levantan los vidrios. Apenas se le acerca el vidrio. ¿Cuánto llevas acá en la 9 de julio? Era chico, tenía 6, 7 años cuando vine. ¿Y ahora cuánto tenés? 26. Claro. Yo me acostumbré a laburar, desde chico me enseñaron a laburar. ¿Y se vive de la 9 de julio? Sí que se vive. Si vos venís a laburar, y laburo. ¿Quiénes son los más bravos? Y los limpiavidrio. ¿Por qué? Y porque ellos andan entre 5 o 6 y nos pelean a nosotros porque ellos vienen a robar. Nosotros nos vamos a las 7 de la tarde, después de las 7 de la tarde hacen lo que quieren. Yo te voy a explicar algo. Hoy primero no nos dejaban laburar a ninguno. Yo estaba parado ahí, pasó un chabón, cortó una cadena, lo corrí como 2 cuadras, lo agarré, después de 20 minutos llegó la policía. Nosotros no queremos que vengan a robar, ¿entendés? Yo agarré, ponele yo, si, ponele como se lo dije al policía. Yo tengo una cadena que vos ni me viste cuando la agarré, le dije. Una cadena de oro que pesaba una banda, que le cortaron la mina y cuando lo agarré al chabón, la agarré yo a la cadena. Y se la devuelvo al policía así. ¿Sabés por qué se la devuelvo? Para que vea que nosotros no somos chorros. Ahí están, ¿ves? Están allá al frente. Ahí está, mira, mira. Cántame, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Ahí está uno y el otro está allá, ¿ves? Uno está adelante y el otro está esperando atrás. Sí. Acá estoy buscando pirañitas. Master, ¿cómo te va? ¿No querés hablar? Pirañas. Ese pantalón es de... La pasada no me grabé con esa cámara. ¿Por qué? Porque no. No, no me grabé con esa cámara. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Sabés que nací en Constitución, sí o qué? No, 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 pero pará, vos estás con ganas de hablar. ¿Por qué te vas? No te regalé. Vete a Tarrima, boludo. ¿No te regalé? Che, Eu. Relaja. Relaja. ¿Qué te voy a decir? No, no, vine solo, ve, para charlar. ¿Todos los días vienen acá? Sí. ¿Y el colegio? Sí, yo voy a la escuela, no hago ninguna, ando en la mía. ¿Y acá qué haces? ¿Qué? Acá ando en la mía, no te puedo decir. ¿Qué es andar en la tuya? ¿Qué? Visitar a los turistas. ¿Visitar a los turistas? Hacemos entrevistas. ¿Son ustedes tres, son amigos? Sí, somos compañeros. ¿Cuántos años tenés? Yo, 6 años. Los que están en Constitución, o acá, son laburantes. ¿Sí? Y le sacás el teléfono. Vámonos, vámonos, guacho. Son picantes estos. Sí. ¿Sí? No se vayan. En el próximo bloque hay más La 12. ¿Esto fue el plato de un cliente del restaurante? Y sí, va un plato del cliente del restaurante ahí. Que de repente dijo... No va a salir. Come un pedacito y después lo tiran a la basura. En Villa Inflamable descubrimos la venta del asado en balde. Las sobras de una parrilla de la zona son los rebusques de los vecinos más humildes. Estamos aquí en Villa de Inflamable. Diego, ¿cómo te va? Fíjate, va con toda su familia. Él tiene una tarea muy especial aquí en Villa Inflamable, que es vender carne que junta de un restaurante.
doy en baldes de helado de plástico. Entonces es para darle algo más prolijo, ¿me entendés? O una bolsita, para no dárselo todo así nomás, ¿me entendés? Cada balde yo lo vendo a 50 pesos. ¿No te da ganas a veces de hacer tu sanguchito? ¿Te pensás que no me lo hago? Yo voy y les llevo los tachos y yo no sé si los van a comer o no los van a comer ellos. Yo les dejo los tachos, subo al carro y me voy. Sí, los lavo, ¿viste? Los pongo para el guiso, para la empanada. Yo bajo, la vendo a la carne y así como la vendo, lo sirve para el plato de comida, para el guiso a la noche, ¿entendés? ¿Hace cuánto que vendés carne de una parrilla? Lo sí, que de la no... parrilla hace 2 meses que vendo carne de la parrilla yo. Y a mí me va bien, pues yo saco papuchería yo ahí. Gano para hacer la comida a mis hijos, eso. La gente muchas veces no consume todo. Sí. Y bueno, ¿qué va a parar? ¿A un gran tacho? ¿A un container? Si yo saco comida que saco, le saco los papeles, todo eso. Y después yo saco la comida que saco, agarro la saco a revender. ¿Qué viene a hacer? Esa carne. A ver acá, ¿qué hay? Nosotros le damos todo así surtido, ¿entendés? Carne buena, pa, de calidad acá. Todo calidad esto. ¿No te da ganas a veces de hacer tus sanguchitos? ¿Te pensás que no me lo hago? Así chinchulito, para los perros. Si querés te lo puedes comer vos. Acá están en los distintos baldes. ¿Cuánto vale cada balde? Cada balde yo lo vendo a 50 pesos. ¿Estás siempre con el precio fijo o estás pendiente de la inflación? Se lo dejo a 40, se lo dejo a la señora. Ah, depende la onda que tengas. Depende de la señora, ¿entendés? Porque te lloran. ¿Esto fue el plato de un cliente del restaurante? Y sí, va un plato del cliente del restaurante de ahí. Que de repente dijo... No va a salir. Come un pedacito y después lo tiran a la basura. Claro. Y nosotros vamos y después lo juntamos a eso y lo traemos y hacemos los tachos. Cargáse, Luca. Pará, no cargues, Luca, que lo cargamos al último. ¿Cuánto quedan? Ahí te traje 3. Sí, me quedo nomás. Tráeme aquí el tacho. ¿Puedo venir en una hora más? Bueno. Bueno, adentro una hora ando entonces. Y tengo que venir a sacar un poco más. Porque están haciendo limpieza ahora. ¿Cuántas vidas te puedes ganar por retirar la basura? 400 pesos. Aparte de lo que gano los tachos, más o menos gano como 6, 7 gamas. Yo prefiero salir a hacer esto antes de salir a robar. ¿A vos cómo se te ocurrió que esto podía tener un plus, digamos? Y a mí se me prendió la lamparita porque me la hizo prender la lamparita mi cuñado para vender la carne. Vender a la gente para los perros. La verdad, yo voy y le llevo los tachos y yo no sé si los van a comer o no los van a comer ellos. Yo le dejo los tachos, subo al carro y me voy. ¿Qué tal? ¿Cliente? Maestro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sos de acá? Sí, soy de acá al fondo. ¿Qué vas a comprar? Un poquito de carne para... Sí, lo lavo, ¿viste? Lo pongo para el guiso, para la empanada. O sea, es para vos, ¿no? Para tus perros. Para mis chicos, tengo 4 pibes en casa, sí. ¿No pisás una carnicería hace cuánto? No, a veces compro, viste, un poco de alita, lo más barato. Los menudos. Sí, menudo. Y todo eso. Y desde que apareció Diego con esta historia, sí, hace... 3 pasas, viste, le compramos. Y ni te fijás que hay... No, después lo limpio, viste, como te digo. No le hiciste, ¿sabés en cuál hay más vacío, en no, cuál hay una tira? A veces sí, pero bueno, que tampoco te vas a estar fijando, ¿viste? ¿Qué significó esto la primera vez cuando abriste el balde y...? No, había un poco de carne, un poco de cositas que valían y lo fui separando, lo que sirve, si no lo otro le doy a mis perros. ¿Lo haces vos? ¿Lo hace tu mujer? No, lo cocino yo, mi bruja, sí, mi señora. ¿Viste que la carne, digamos, tiene un ciclo la carne? Sí, no, pero como te digo, lavándola un poquito la bandina... ¿La bandina? ¿El proceso es la bandina? Sí, por la duda, ¿viste? ¿Te faltaba carne así en el plato del día a día? A veces sí, ¿no? Porque... ¿Cuánto hay acá? Esto si lo pesás, lo ponés en una balanza, ¿cuánto te da? En una balanza tiene más de 5 kilos. Sacá la cuenta, 5 kilos a 190, la carne esa que está ahí, sacá la cuenta. Vos tenés que estar comprando esta carne, ¿sabés lo que gastás en esta carne?
carne del día, doña, quiere aprovechar para los perros, Todo carne del día. Ahora le canso los 50 cuando terminemos de grabar. Gracias, doña, Disculpe la molestia. Ella es una clienta de los otros que siempre a veces le venimos a vender tacho. La carne que vos le comprás a Diego, sí. ¿Es para la familia? No, es para los perros. Es para los es perros. Es para los perros. Yo tengo 4 perros y por ahora es para los perros. ¿Hijo? Nunca digo nunca porque no sé. Si está en buen estado y si se puede consumir, cómo no. Lo hemos hecho antes porque antes hoy no teníamos trabajo y íbamos a cirujear. No tengo vergüenza. Ok. Comíamos de la basura. Antes de estar con esto de la parrilla, ¿qué usabas con el carro? Salía a cirugía, a juntar cartón. ¿Garpa quiero. Más lo de la parrilla? Yo te digo la verdad, gano más la cirugía que en la parrilla. ¿Y por qué haces lo de la parrilla? Y lo hago porque me dan carne, porque no está como para comprar carne. Diego y su delivery de la carne que sobró de un restaurante que está del otro lado, donde hay cemento, donde hay luces. Inflamable siempre es lo mismo. Siempre estamos hablando de Villa Inflamable como un lugar postergado donde todo está por hacerse y pasan los años y la situación es la misma. Vamos a bajar a vender los últimos tachos que tenemos. Acá te compran los dos. Mirá, es una casita más armada. Esto lo ayuda para la garrafa y para la comida. Listo. El destino es comida para los perros. ¿Comida para los perros? ¿Vos qué la vendés? Digamos, vos te bajás, la vendés. Vos, yo bajo, la vendo a la carne y así como la vendo, lo sirve para el plato de comida, para el guiso a la noche, ¿entendés? Sí. Porque lo dan todo pedazo asado, ¿entendés? Con la mayoría comemos asado todos los días, comemos, ¿entendés? La historia de Diego, una historia distinta, ¿no? Se me acercan muchos para que yo le pueda ver si le puedo dar una mano en tema de la comida, que por ejemplo, todo lo que viene de la mesa, lo que se tira, bueno, eso directamente va al tacho, pero después hay, no sé, una lonja vacío que le falta un pedacito, eso va en un tacho aparte, que es para la gente que viene, ajá, ¿entendés? Que también lo damos todos los días. Ellos seleccionan. Ellos, más allá de que hay un tacho y se juntan toda la basura, ellos seleccionan. Yo calculo que lo que hacen ellos es de ahí sacar porciones para todos. Sí. Sea el animal o sea ellos para comer. Cuando hay, les doy. Tampoco tienen motivo de enojarse. No, no, claro. Además, no hay vínculo alguno entre nada, no, lo que él se rebusca y... Yo trato de darle a todos. Sí. Y complacer a todos. El que no se puede llevar un poco de pan, el que no se puede llevar un baldecito, como le decimos, ¿no te quedó algo? Sí, yo se lo doy en baldes de helado de plástico. Entonces, es para darle algo más prolijo, ¿me entendés? O una bolsita, para no dárselo todo así nomás, ¿me entendés? Diego, ¿cuántos hijos tenés? Yo tengo 9. Sí. En total con él, 10. Con tus 40 años de vida, él tiene 17. Él estuvo mucho en la calle. Sí. ¿Qué consejo le das, digamos, para este país que siempre es difícil, donde lamentablemente hay pobreza, donde la calle es un peligro? Yo le diría que se tendría que ganar el pan del día, que no salga a robar, y que gane su platita honradamente. Ahora nos vamos a Vicente López, al hogar Cura Brochero, donde la gente que vive en la calle puede desayunar y darse una ducha de agua caliente. Nosotros ahora vamos a abrir y vamos a recibir a la gente que está en situación de calle. Nosotros damos un servicio de ducha. Hemos preparado papel higiénico, elementos de higiene, champú, toallas, jaboncito. La gente lava su ropa, que es lo que ven ustedes acá.
las dejan acá, nosotros a la tarde las juntamos y las ponemos en bolsa y cada uno, el sistema de que cada uno lava su propia ropa, después la vienen a buscar como un sistema de pertenencia al hogar, ¿no? Los duchas es todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12. Más o menos hasta las 10 y media damos desayuno. Puede venir cualquiera a desayunar, no solamente que estén en la calle, sino que cualquiera que pueda, quiera venir a compartir con la gente también, o sea que está invitado a desayunar. Esta sería la parte del comedor y acá es donde estamos esperando que venga, que pase la gente mientras espera para ducharse, pueden ir desayunando, tomando algo calentito. ¡Abrí! Bueno, acá le vamos a dar la bienvenida a la gente que viene a desayunar. Jairo, ¿cómo andas? Esto es el sistema, lo que sería el lavadero. Vengo, me baño, lavo mi ropa, me cambio. Me tengo que estar limpio, lógico, tengo que estar aseado. No voy a andar mugriendo, sería ya de última, andar mugriendo a la calle. Porque eso no me gustaría. Si yo llego a ese punto, bueno, entonces quiere decir que la vida ya no tiene más sentido. Yo me quedé en la calle, me quedé sin laburo. Si no fuera por el Parador de Retiro y por este hogar que conocí, que me abrieron la puerta para venir a desayunar, a lavarme, a afeitarme, pues soy una persona limpia, no soy de la calle, me cuesta y me molesta, pero no tengo familia, no tengo nadie, entonces tengo que recurrir a esto. Ladrón, sinvergüenza no soy, no jodí a nadie, simplemente es como dice todo, buscamos una oportunidad que no te lo dan, ¿entendés? La gente, la sociedad, el empresario te cierra la puerta. Dice, tenés 53 años, ya sos viejo. Y no molesto a nadie, no pido, porque tengo vergüenza para pedir. No pido. Por ahí, de última, pido un cigarrillo a alguien para poder fumar. Pero comida, no. Me cago de hambre, pero no sé si lo merezca o no. ¿Qué sé yo? Dios dirá. Si es justo. ¿Te sentís solo? Yo sí, porque no tengo a nadie. La mujer que tenía falleció. Y ahora tengo que andar en esto. Esto es lo peor. Creo que más bajo que esto, andar en la calle, no me va a tocar en la vida. Este sería el baño de discapacitado y el baño de damas. Este es el vestuario de caballeros y estas son las duchas. Si quieren conocer un poquito, a medida que van llegando, van pasando, este es el sistema de duchas que está habilitado para que puedan ducharse con agua caliente toda la mañana. La calle es mi hogar y este es mi casa. Me baño, me dan ropa, como, me escuchan. Cuando tengo un problema me escuchan mis amigos. ¿Entendés? Es un descargue, es una casa. ¿Dónde parás? En Retiro, en la calle. En la Villa 31. Pero me vengo de allá para acá porque por lo menos descolgás un poco de la droga. Yo ando con problemas de droga, de adicción, de paco, merca, de todo un poco. Y sí. Y de repente venir para acá, acá me ayuda, te contienen, desayunás. Es un ambiente familiar, como ven, nos matamos de risa. Es dura la calle, pero nada más. Hay que estar. No todo el paquero o no todo el adicto es ladrón. Yo me conozco mucha gente y puedo decir que yo soy re drogadicto, pero en ningún momento robo. No hay que estigmatizar a la gente porque es drogadicto, te roba. O porque vive en la calle, tené cuidado. Hay gente que vive en la calle muy honesta y por circunstancias de la vida nomás está en la calle. ¿Entendés?
Hay gente que le pegó mal una separación, hay gente que le pega mal la muerte de la madre, hay gente que le... Por distintos motivos, cada uno está en la calle. En el día me la paso buscando laburo, camino y camino. Y a la noche, ya a las 6, me presento en el parador de retiro y entro a dormir. Ya sea hacer de todo, repartidor, volantero, ayudante albañil. Estuve en las villas sacando basura, ayudante de carnicero, ¿no? Fiambrero también estuve, atención al público, ahí en Tucumán. Lo más lindo que salí de la droga y todavía no puedo salir de la calle, pero hay que ser fuerte. No se vayan. En el próximo bloque hay más La 12. Oscar es un cartonero que cursa Derecho en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo lo definirías a él? ¿Cómo que? Es un psicópata. Ellos quieren la tierra, ellos quieren mi casa, ellos quieren intimidad, ellos se manejan así. La convivencia en los barrios no siempre es en paz. Vengan con nosotros a conocer a estos nuevos buenos vecinos. Oscar es un cartonero que cursa Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Cuando vinimos a conocer un poco más en detalle su historia, nos encontramos con que el vecindario está completamente en contra de él. Ellos quieren la tierra, ellos quieren mi casa, ellos quieren intimidad, ellos se manejan así. ¿Cómo lo definirías a él? ¿Cómo que? Es un psicópata. Ellos vienen a tirar tiros siempre acá. Yo estaba comiendo un asado ahí, vinieron a amanecer con un 38, a toda la familia estaba comiendo el cuchillo con mis hijos. ¿Ya cómo me la dejaron? Me rompieron todo y entonces agarré y tuve todo de eso, tenía todo palito de esto, así, pero a patada me la rompieron. Pero él acusa todo. Que le rompieron la puerta a él. Ellos se meten a mi casa a agredirme a mí y me dan escopetazo. Ellos se meten a mi casa, me rompen la puerta. Ellos se meten a mi casa con un camión a todo lo que da a embestirme. Ellos amenazan que van a prender fuego a la casa y ahora yo soy el malo de la película. ¿Estos son tiros? Calculo porque así, pa, por todos lados. Llegó la policía, ¿vale? Sí. ¿Cómo la policía? A ver, justo llegó la policía. No, porque yo llamé cuando estaba en camino, porque hoy más temprano había un grupo acá. Llegó la policía, vamos a ver. La policía ni se mete. Imagínate que el otro día había 4 patrulleros ahí afuera y ellos estaban con la escopeta y eran ellos. Muchos de los llamados al 911 que reciben por temas de inseguridad tiene que ver con conflictos entre vecinos. Estamos en el partido de Moreno, en el barrio Reja Grande. Aquí vive Oscar, él es cartonero y está estudiando Derecho en la UBA. Sin embargo, todas las familias que viven en las casas de al lado lo denuncian por todo tipo de agresiones, verbales y físicas. Esta es la historia. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, Carmen. ¿Qué haces, Carmen? Ah, acá no hay nada que se pueda esconder. ¿Pero qué es lo que está pasando? El señor acá tiene unos amigos que están escondiendo de la justicia, según dicen, tienen antecedentes. Y ellos lo que hacen es que nos atacan con armas y nos amenazan con que van a violar a las nenas porque somos mujeres solas acá. Y nuestro marido no está todo el día. Estamos cansados porque los amigos de él nos acosan, sacan su miembro. Y empiezan a hacer pisos, dibujan así. Y dicen, mirá lo que tengo para sus hijitas. Oscar es el que la sacó a la madre, a la fuerza de acá. La señora se cansó y se fue. Porque él le puso un cuchillo en el cuello a la mamá, que se llama América, que era una vecina excelente. Estamos llegando a la casa de Oscar. Él está estudiando Derecho en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Pero también está en una etapa muy especial
Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿No te llevas bien con la vecina? No, en realidad tengo un problema acá con la comunidad, digamos, paraguaya, porque lamentablemente yo soy un pibe pobre, ¿no?, de condición humilde, y que salí de estar preso, empecé a estudiar Derecho, y cuando llegué a este terreno, digamos, siempre tuve problemas con esta gente porque como que tenía la codicia o la malicia de querer meterse a mi casa. De una u otra forma siempre busco algún tipo de problema. Me molestaba que yo ponga tipo un separador, que yo ponga alguna lona, que divida. Ellos siempre se querían meter a mi terreno, siempre querían mirar para este lado. ¿Vos hace cuánto que estás acá? Yo hace 10 años que estamos con mi mamá aproximadamente. No somos titulares del terreno, pero tenemos la posesión. Me rompieron toda la casa a piedrazo, me dieron un escopetazo acá en la pierna, tengo un montón de perdigones acá. Acá se me dieron un escopetazo en la pierna, a mi primo lo desfiguraron totalmente. Los tipos eran una horda de salvajes, tirando tiro y gritando, te vamos a matar, te vamos a prender fuego la casa. Él andaba tirando tiro en la calle con todos los amigos. Ahí estaban los chicos, había un perro, le fueron a cascotear al perro ahí y estaba una nenita chiquita y casi le pegan. Y después vino mi primo con los amigos acá y casi le apuñalan. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de acá. ¿Enfrente? Sí. ¿Qué están? Pero todos contra Oscar. Ellos metí así, son ellos los quilomberos, se juntan los fines de semana, toman y después quieren hacer quilombo y ahora se hacen la víctima. Ellos amenazaron que le iban a violar a la hija a mi tía y se enojaron también. Esto es un pueblo chico, infierno grande. Se acusan de cosas muy horribles todo. Sí, pero son ellos los que tiran tiros todos los fines de semana. Casi mataron a un tipo la otra vez acá enfrente. Y como mi tío saltó a decir que no le hagan nada acá enfrente de su casa, se enojaron y le dijeron paraguayo de mierda que lo iban a matar. Le tiraron tiro, le rompieron todo el auto. Por eso mi tío ahora no puede dejar el auto acá, lo deja allá a la otra cuadra. Por tener miedo de que le rompan todo el auto. Oscar, ¿vos tenés armas? Yo no tengo armas. Aparte, yo no quiero entrar en un debate con estos chicos, porque yo a Nico lo conozco, es un chico sano, no tiene la maldad que tienen las personas más grandes que están detrás de él. Es una criatura al lado mío, eso sí, un pibe grande. ¿Con quién vivís acá? Yo vivo en esta casa la mitad de la semana, la vivo solo y la otra mitad la vivo con mi hija. Mi hija viene 3-4 veces por semana, 4 días a la semana. Ahora, ¿podés mostrar tu casa? ¿Cómo está? Permiso, sí, pasen. Vení. Me dijeron que mi bandera argentina que yo tengo acá, porque bueno, puse una bandera argentina porque digo, yo no molesta a nadie, es mi pueblo, porque yo se los dije a ellos. Pero esto no es una cuestión de bandera, esto es una cuestión de valores humanos. Eso me dijeron que me iban a meter la bandera en el o sea, pasaron por acá, esa bandera te la vamos a meter en el Bueno, no le contesté. Vos acá, a ver, está todo muy oscuro. ¿Vos tenés servicio de luz? Sí, pero estoy, viste, como comentaron la factura. Estoy cartoneando, estoy vendiendo desodorante en la calle. Estoy tratando de vender imprenta, porque yo hago diseño, entiendo también. Vendo tarjetas personales en la calle. También hago de todo para sobrevivir, porque me tengo que pagar el viático, me tengo que bancar la facultad. O sea, es re difícil estudiar. Y encima tengo una hija que no llegó ni a cumplir 3 años. O sea, y a ella la tengo que rebancar, le tengo que comprar los pañales, tengo que comprar la comida, la tengo que hacer feliz porque le tengo que comprar las golosinas, los juguetes, llevarla a pasear. Es complicado, no es fácil. Y más si salís de una cárcel donde yo hace 4 años que recuperé la libertad. A mí no me da trabajo nadie. Esta fue una denuncia que le hice primero civil por todo lo que había pasado y después esta penal. Decime, después, esta es la que le hice ayer y mañana tengo que ir a que me constante las heridas médicas el policía Peito, el Peito de la policía. O ¿Ellos sea, a qué se dedican? Trabajan, no sé qué hacen, deben trabajar, pero sé que siempre están tomando, siempre están de joda, siempre están haciendo... Pero, a ver, se acusan de lo mismo, o sea, ellos dicen lo mismo a ustedes, que vos te juntás con dos más, que toman, que le dicen barbaridades a la chica... Pero el que me conoce sabe que yo todo el verano pasado, todo el invierno pasado, yo estuve cursando Derecho Procesal Civil y me rompí el lomo estudiando acá, me comí todos los libros y me saqué 2-4 y no la pude promocionar. Esta es mi libreta universitaria. Acá yo tengo mi materia, así arranqué yo. Acá está.
pasó con tu mamá? Que tuvimos una discusión. Dicen que vos te fuiste, le amenazaste con un cuchillo. Mentira. Eso es mentira. Nunca la amenacé con un cuchillo a mi mamá. Nosotros discutimos con mi mamá. Y siempre las discusiones vinieron por parte, porque mi mamá, medio como que mi mamá tenía una relación con esta gente y siempre los dejaba entrar acá adentro. Y yo le decía a mi mamá, mami, no confíes en esta gente, que no son buenos. Yo siempre vi las intenciones de esta gente que quería el terreno. Y yo no confiaba en ellos. ¿Nunca te hicieron una oferta por el terreno? ¿Para que te vayas? Un montón de veces vinieron acá a comprarme, pero... ¿Y cuánto te ofrecían? No llegábamos al arreglo porque cuando vienen, empiezan a... primero te lo quieren comprar y después te vienen, ah, pero no tenés papel. Y ya, es como que ya se empiezan a poner como agresivos también. Porque, ah, yo te voy a comprar si no tenés los papeles. Bueno, pero en Moreno es muy común, o sea, que no todos tengan papeles, acá, que haya... Acá el hombre de acá al lado me dijo, esto es un baldío. Es un baldío. Si yo quiero acá, entro y hago lo que yo quiero. No, vos acá dentro de mi casa no vas a entrar. Tengo que tapear ahí porque mirá, ¿ves los vidrios? Sí. ¿Me ven? Porque ahí me quedan los piedrazos. Uh-huh. ¿No? ¿Esto cuándo pasó? Esto pasó el sábado. Después, acá me tiraron la puerta abajo. Mirá cómo lo puse todo clavándolo para poder tapar acá. ¿Ves? Vamos, tapé todo. Saliendo de la casa de Oscar, nos encontramos con muchos vecinos que se han juntado aquí en la puerta. Hola. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando con el vecino? Y la verdad que hace unos días venimos soportando un montón de insultos, discriminación de ellos. Las nenas no pueden pasar por acá porque cuando pasan les muestra su parte. Y fue por eso todo el quilombo este que se armó. O sea, esto viene pasando. El motivo de este... cuando empezó todo esto fue que ellos corrieron a un chico, ellos eran como 20, corriendo sí. A un chico queriéndolo violar. El chico desesperado se metió ahí abajo del árbol que está ahí enfrente sí. De la casa de mi hermana. Lo agarraron al chico ahí entre todos y empezaron a sacar el pantalón. Cuando le estaban sacando el pantalón, tratando de meterle la mano sí. En la cola, sale el marido de ella y le dice, por favor, dejen al chico, no le hagan eso delante así de mi familia. Así quería meterle ahí, con la mano, ¿viste? Empujando. Ahí empezaron, se fueron todos hacia mi cuñado, le pusieron arma en la cabeza, se subieron arriba del auto, vinieron sí. Las mujeres, rompieron todo ahí, el portón, el cerco, todo. Ahora, te digo algo, ¿sabes por qué estamos nosotros acá? Sí, no. Porque nos habían contado la historia del estudiante de Derecho cartonero. Digamos que él sale a cartonear y nos mostró su libreta con las materias aprobadas que tiene. O sea, en una condición de mucha pobreza, digamos, como un caso ejemplar. Sí. Y nos encontramos con este barrio que está completamente en contra de él. Sí. No sabe lo que son. Él va, se mete ahí en el garage de mi casa, se mete ahí y me pone ahí lona así, al lado de mi cerco, lo extiende. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿cómo te vas a meter en mi garage a ponerme lona ahí? Y me dice, porque yo hoy amanecí sin ganas de mirar en la cara de los paraguayos. Le digo, acá no somos todos paraguayos. Mi marido es argentino, mis hijas son de Argentina. Y me dice, bueno, no las quiero ver a ellas. Empezó a los piedrazos. Y salgo de vuelta y le digo, por favor, le digo, están mis hijas jugando en el patio. Le digo, yo estaba limpiando mi casa. Y entonces él sale y me dice, no te preocupes, me dice, si que te molestemos, me dice, porque ahora vamos a armar acá un balneario, vamos a estar todos en zunga, vamos a estar todos en pelota y a ver quién lo puede remediar. Ahora, decime una cosa, ¿qué pasa cuando vas a la comisaría y lo denuncias? Mirá, acá está todo. Mañana tengo cita con el fiscal de acá de Moreno. Cuando la policía viene, no hace nada. No podemos decir nada, no tenemos que quedar callados porque salta las hermanas de él y dice que nosotros somos paraguayos, que nosotros no tenemos derecho, que ellos tienen más derecho que nosotros. Y todo sí. Eso no es lo grave. Lo grave es que acá todos los días salen acá los pibes que son de San Martín, supuestamente yo no sé dónde viven. De Coronado, y dicen, se junta un montón de a gente. A ella le gritan, no, ah, ya se va a ir tu sí. Marido a trabajar y la nena va a ir a la escuela. ¿Hace cuánto que no va a la escuela? No, no va, mami, hija, ella porque amenaza con que los va a violar. ¿Sí? Decime, él dice que ustedes se quieren quedar con su terreno. O que hay gente que quiere quedarse con su terreno. El terreno no es de él. Ellos lo usurparon, no es de ellos el terreno. ¿A usted le parece? Mi hermana tiene una hermosa casa, mi hermana tiene una casa. ¿Qué quiero? ¿Qué sé yo? Somos todos mil, ya tenemos casa allá. No tenemos necesidad, no estamos acostumbrados. Yo estoy llegando ahora a trabajar, todos trabajo 12 horas por día. No tenemos necesidad de sacarle nada a nadie. ¿Cómo lo definirías a él? ¿Cómo qué? Es un psicópata. Sí. Está demente.
hace 5 años, después de 5 años de prisión, salió ahora y más loco todavía. Él cuando hace esto, al otro día va con la Biblia en la mano a pedirle perdón a mi mamá. Al otro día toma y vuelve a hacer lo mismo. Digo, viste que él tiene heridas de bala, de perdigones. Entre ellos no sabe. Mira, cómo se tiran. Ellos tienen arma casero, que la otra vez lo dispararon. Nosotros estábamos ahí en el patio de mi mamá comiendo asado, el cumpleaños. Mi mamá cumplió 62 años. Sí. Fueron ahí y nos empezaron a disparar. Yo llegué a alcanzar... ¿A los tiros? ¿Cómo se llama? Una cubera, que dice que tiene unos balines caseros que se disparan más. El viernes estuvieron desde la mañana cacoteando mi casa, mostrándome sus miembros. Mirá, mirá, rubia. Y Ashley, ay, qué buena que está tu hermana, la rubia. Mirá lo que tengo para la linda. Esta te dice cuando pasas por acá, no se pueden ir para allá, las nenas están asustadas, no pueden, no van a la escuela. ¿Te podés mostrar las cosas que te rompieron en tu casa? Problema de vecinos. Sí, Llamé hoy más temprano porque estaba viniendo para acá, yo trabajo en Devoto, estaba viniendo y me avisaron que había un grupo de pibes acá. Sí. Andaban con palos armados, ya ayer fueron a atacar a mi mamá, pidiéndoles bebidas, los familiares de ellos fueron a pedirle cosas a mi mamá. ¿Acá donde denuncian en un momento? Acá están todos, seguramente ustedes conocen, siempre estamos con este tema, con este pibe de acá al lado. Hoy estuve eso con el secretario de Seguridad. No hay seguridad en los servicios. Una relación para que nosotros siga pasando. ¿Sí? ¿Cuartel y Quinta? Ah, y ese otra vez. Hola. Él es otro vecino. ¿Soy el barrio? Acá vivo, vivo de frente. ¿Cómo te va? Sí, ellos vienen a tirar tiros siempre acá. Yo estaba comiendo un asado ahí, vinieron a amanecer con un 38. A toda la familia estamos comiendo, yo con mis hijos. Y ellos pero vos como hombre, digamos, ¿cómo me definirías a Oscar y los...? Que son terribles porque traen juntas y hacen quilombo. ¿A qué se dedica? No sé a qué se dedica. La verdad que no sé. Porque estuvieron presos y porque piensan que porque estuvieron presos van a hacer lo que quieren en el barrio. Llegó la policía, está tomando intervención, consultando a quienes llamaron, a quienes convocaron. Mientras tanto, otras vecinas del otro lado de la casa de Oscar. A ver. Vamos a bajar. ¿Este? Mirá cómo me la dejaron. Me rompieron todo y entonces agarré y se ve todo de esto, tenía todo palito de esto, así, pero a patada me lo rompieron. Pero él acusa que le rompieron la puerta a él. Y se metieron. Se metieron en mi casa, a los tiros, se tiró arriba del auto de mi marido, no sabés lo que fue, como 15 personas. ¿15? Sí, sí, todas las amistades, así se juntan entre mucha gente, y viene y se te mete en la casa. Tiro acá, en el patio, ahí en la ventana, para arriba, salgan afuera, que le vamos a matar con la cosa de mierda, si no le gusta que le haga esto, váyanse en su país, nos dice. Uh-huh. Acá vinieron, viste, que acá se acercaron todavía a los tiros, que a la ventana, salgan afuera, no decían ni quién va a salir afuera. ¿Estos son tiros? Sí, y calculo, porque así, pa, por todos lados. Yo le juro... Vinimos a contar la historia de un cartonero ejemplar que está estudiando Derecho y nos encontramos con todas las vecinas que empezaron a venir a la puerta y a contarnos esta historia y después aparecen ustedes. Sí. A ver si me entendés. De esta casa, la que vive Oscar, venimos a contar la historia de Oscar, es estudiante de Derecho, hasta nos mostró la libertad universitaria que tiene. Sí. Y ahora nos encontramos con que vive amenazando a las menores de edad que están por acá por la cuadra. No sé si alguna vez vinieron acá. Acá esto de Cuartel Quinto. Pero nosotros nos comunicaron recién de...
del hecho, así que venimos a ver qué es lo que pasó. Ahora van a dejar a la gente que explique esa responsable. Ahora vamos a hablar con la gente a ver qué es lo que pasó. Mientras las vecinas de Oscar hablan con la policía, Oscar no sabemos dónde está, vamos a meter a casa. Oscar. Oscar. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bueno, esto es lo que generan. Esto es lo que generan, digo. Lo que genera esta gente, esta comunidad paraguaya. ¿Vos querés salir a explicarle a la policía? Mienten. Y generan miedo. La señora esta, Carmen, la que vive acá al lado, me quiere prender fuego a la casa. El marido me quiere prender fuego a la casa. Amenazan que me van a prender fuego a la casa, amenazan que me tengo que ir, amenazan que este no es mi terreno porque yo no tengo titularidad. No, ellos dicen que hasta que estaba tu mamá, hace 5 meses, estaba todo perfecto. Y que viniste vos y cambió todo. Y está la policía ahí en la puerta, en cualquier momento viene. Es mentira, es mentira. ¿Vos estás dispuesto a hablar con la policía? Yo no tengo ningún problema en hablar con la policía, pero, o sea, ellos van a entrar si yo lo autorizo, porque de repente la propiedad me respalda la Constitución Nacional. Acá, o sea, yo salgo a la calle y son 15 a 1. Y bueno, o sea, pero están todos de acuerdo contra vos. Son 15 paraguayos que están en contra, que se quieren quedar con el terreno. No importa la nacionalidad, realmente. Acá estamos hablando de... Bueno, esta gente, digo, esta nacionalidad paraguaya, esta comunidad... Acá a la vuelta hay un pibe que lo apuñalaron. Lo apuñalaron y está preso. Está preso que lo apuñaló en Junín. También por una discusión. Una ¿Pero discusión, quién apuñaló? ¿Estas mamás que estamos viendo al lado de tu casa, no? No sé. Si, la misma turba salvaje que vino acá, esa señora, así como decís, pero no pudiera haber explotado con vos, mamá, digamos. Si vos haces... Esa turba salvaje que vos viste, yo no estoy agrediendo a las madres porque yo no... Yo no agrego a las madres, digo, pero hay personas como estas personas que se metieron acá a mi casa y me quisieron prender fuego a la sí, casa. Sí, ya me lo dijiste, sí. Sí, yo te lo dije, pero vos es como que estás dudando de que esta gente tiene cara. Tienen no, una yo cara, vine a ver. Tienen una cara, yo vine, para, sabía tu historia. Una cara, me encontré con una historia distinta. Yo vine a contar al cartonero héroe que estudia y me encuentro con gente que lo detesta. Al cartonero héroe. Tienen una cara de. Una cara, digamos, de angelical, y por otro lado, son otra clase de gente. Yo hace 45 años que yo vivo acá. Sí. Nunca tuve problemas con nadie. Ellos la otra vuelta también hicieron problemas, andaban todos con revólver en la cintura, a los tiros. Yo salí para afuera, tuvo que entrar mi sobrino para adentro corriendo. ¿Por qué andan con revólveres? ¿A qué se dedican? Y bueno, que son todos pistoleros y son de la villa. Yo no discrimino a nadie, ¿eh? Ojo, yo no discrimino a nadie. Ahora, de la villa viven acá, el cuadro es un barrio de casa. No, vienen, se juntan y hacen problemas. Andan a los tiros, ¿te parece que tienen que andar a los tiros? Están los chicos jugando y andan meando así nomás. Eso es una vergüenza. Y se dan de víctimas, no son víctimas. Oscar, ¿no es el caso del cartonero que estudia Derecho en la UBA? ¿Pero cuál es Oscar? ¿El morocho? El chico que está acá, que vive al lado de la casa. Sí, son todos iguales, todos ellos son todos iguales. ¿A qué se dedican? Y bueno, fíjate vos. A la joda. Vos fíjate, ellos te duran. Mirá, yo te decía. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y así sigue. Yo hace 45 años que yo vivo acá. ¿Y vos te le plantaste alguna vez como hombre así en la cuadra? ¿Pero qué te vas a plantar con un arma? Escuchame, si andan enfierrado y te puedes decir a todos los vecinos cómo andan. Yo también puedo ponerme un fierro en la cintura y salir. Pero yo no voy a ir preso por una porquería. Una porquería estaba preso. Así es. ¿Qué te gustaría que pase? Esto, la verdad, esta gente acá en el barrio no puede existir. Porque así como le dijo a ellos, ¿estás esperando que se vaya el muchacho para violar a las nenas? Entonces, ¿en qué calle sacar? Esto fue Lado C. Nos metemos donde nadie se mete. Hasta la semana que viene.